Hola Yuritas, aquí estamos de nuevo con otro tutorial de Paramore. Es la segunda canción de Paramore que tendríamos en el canal y espero que le den mucho apoyo, mucho amor, etcétera, etcétera. Ya saben, aquí las redes sociales para que me sigan, para que vean cuando subo vídeos, etcétera, etcétera. Suscribirse, campanita, todo lo posible que quieran para estar atentos a mis vídeos, que yo creo que les beneficiaría en algo, ¿vale? Y a seguir suscribiéndose si es vídeo nuevo. Y a seguir suscribiéndose si es la primera vez que ven un vídeo mío para ver si conseguimos llegar pronto a los 100.000, ¿vale? Venga. Vamos a ello. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que afinar todas y cada una de las cuerdas, menos la sexta, ¿vale? Cuidado con eso. Medio tono abajo. Eso quedaría como re sostenido, la sostenido, fa sostenido, do sostenido, sol sostenido. Y ojo, la sexta también hay que bajarla, pero en este caso un tono y medio. Pasaríamos de mi a do sostenido. Ok, eso es importante. Tengan en cuenta que para hacer este tipo de afinaciones suele requerir tener cuerdas de calibre un poco más grueso, ¿vale? Para que aguanten bien y estén bien estiradas y potentes y no súper blanditas, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar. Nos colocamos en esta especie de re menor, por no decir un re menor físicamente hablando, pero en traste 10, 10, 11 y 12, ¿vale? Entonces sería primera cuerda, índice, en traste 10, 11 arriba con corazón en tercera, y el anular en 12, pero en segunda cuerda, ¿ok? Y ojo, porque podemos hacerlo de dos maneras. La sencilla, que sería tocando solo lo que ven de 12, 11, 12, e ignorando por completo los ceros, o haciéndolo sumamente oficial, que sería con los ceros, ¿vale? Si no lo hacemos oficial, pues simplemente hacemos 12, 11, 12, 11. Déjenme bajar un poco. Si lo ignoramos los ceros, pues hacemos 12 y 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 10, ahora debajo, y 11 otra vez, ¿ok? Pero si no lo ignoramos, que es como estaría bien, tenemos que ir justo haciendo el doble de velocidad, añadiendo ese cero, ¿vale? ¿Lo ven? Ok, pues eso, elijan la forma en la que quieren hacerlo, pero la correcta supuestamente sería esa que está ahí, que es 12, 0, 11, 0, 12, 0, 11, 0, otra vez 12, 0, 11, 0, 10 en primera, y ahora lo mismo, 0, 11 y 0. Vale, eso quedaría tal que, más o menos. Vale, pero no quiero hacer mucho más, que si no ya saben que salta el copyright. ¿Bien? Vale, pues eso, hecho con púa, evidentemente, bien hecho. O la forma fácil, como les dije. Todo eso sería por 2. Y luego seguimos con esto. Que sería cambiando de postura, nos vamos con el índice al 12 de segunda. Y con anular en 14, ¿vale? Esta vez en 14. Y lo que hacemos es tocar segunda cuerda y tercera, ¿vale? Si lo hacemos sin los ceros, 12, 14, 12, 14, 12, 14, luego el 14 debajo con el meñique, el primero, y luego seguimos, 14, 12, 14, 12, 14, 12, y 12 con el índice justo por debajo en primera. Y si lo quieren hacer con el cero, pues ya saben que es lo mismo. 12, 0, 14, 0, 12, 0, 14, 0, 12, 0, 14, 0, pero al doble de velocidad, en ese sentido, ¿vale? Que hacer las notas simplemente sueltas sin el cero. Apuntan y seguimos. Ahora, como ven aquí, aquí sí que ya no se oyen los ceros, ¿vale? Porque además hay otra guitarra que es lo que hace que no necesitemos dicho cero, ¿vale? Entonces, como ven, la guitarra de arriba hace exactamente lo mismo que les acabo de explicar, literal. 12, 11, 12, 11, 12, 11, 10, 11. Todo dos veces, y después cambiamos y hacemos 12, 14, 12, 14, 12, 14, 14 debajo, 14, 12, 14, 12, 14, 12, y 12 debajo, ¿ok? Todo eso seguido por dos veces, y debajo empieza la otra guitarra, que ojo, serían simples rasgueos, ¿vale? En traste 5, en 2, en 9 y demás, con el índice pulsando sexta, quinta y cuarta. ¿Cuarta por qué? Pues porque hay veces que se pasan ustedes un poquito a la hora de rasguear y no está mal. Pero hombre, mejor queda si solo rasgueamos este quinta, que es lo que yo les he puesto ahí. Y serían 16 veces por cada uno. Además de hacerlo con palmute, o sea, rasgueos muteaditos, más apagaditos, ¿vale? Y eso se hace con la palma de la mano poniéndolo en el puente de la guitarra para que suene así. Y haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como ven. Los mismos en 2, después los mismos en 9 y los mismos en 4. Y luego repetimos literalmente lo mismo, 5, 2, 9 y 4, 16 veces, ¿eh? Ven que es por 2 y fuera. Apuntan, eligen lo que quieren hacer y seguimos.
Ahora, como ven, la parte de arriba es exactamente igual que antes, pero cambia un pequeño detalle. ¿Qué hacemos? 12, 14, 12, 14, 12, 14, 14 debajo, 14 arriba y 12 directamente en primera y nos aguantamos. ¿Vale? Entonces, la otra guitarra, la de abajo, la rítmica, lo que va a hacer es un rasgueo largo en 5, un rasgueo largo en 2, después un rasgueo largo en 9 y acabamos haciendo 16 en el 4, que esto es lo que se solapa con el 2S que expliqué arriba, que se aguanta y nosotros estaríamos haciendo debajo. Eso, que son 16. Vale, perfecto. Pues venga, apuntan, eligen lo que quieren hacer y seguimos. Ahora, como ven, la parte de arriba es casi como antes, pero al final tiene una variante, ¿vale? Nos vamos a poner otra vez en la parte del 12-14. Y como ven, es 12-14, 12-14. Que cada vez que punteo de esta zona se ve súper agudo y súper alto. 12, 14, 12, 14, 12, 14, el 14 debajo, como siempre, otra vez el 14 encima, y ahora tenemos que cambiar para hacer 12 y 10, ¿vale? Ojo, 12 en primera y 10 en segunda, 12, 10, 12, 10, 12 y nos aguantamos ahí. Y todo eso sería por 2. Esto es el estribillo, por lo que ahí empieza la otra guitarra, caña dura, bien, dándole bien, y entonces haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. Y la última del 1, 2, 3 nos vamos moviendo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Ven que es el mismo ritmo? Ahora nos pasamos a 9, pero hay un pequeño cambio, que es que tenemos que añadirle con el meñique el traste 12. Y lo haremos en los 4 primeros rasgueos, ¿vale? Los 4 primeros. 1, 2, 3, 4, en el quinto nos movemos a 11, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, el mismo ritmo, y luego en traste 4 lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, vale, sé que sin distorsión suena feo, pero es para que entiendan bien los sonidos, vale, sería, y aquí después en 11, vale. Y créanme, se oye así, que no les sale, pues no pasa nada, tocamos todo un traste 9, que tampoco se nota tanto, y fuera, ¿vale? Y ojo, la segunda vez, ven abajo lo que está escrito, la segunda vez cuando llegamos a traste 4, cuando repetimos todo y llegamos al traste 4, lo que tenemos que hacer es 6 veces seguidas y sin pararnos. En vez de 5 y luego el resto del ritmo, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cortamos el sonido dejando de apretar. ¿Ok? Vale, pues venga, apuntan y seguimos. Y ahora, para seguir, tienen este trocito de aquí, que es muy pequeñito, y lo que tendríamos que hacer es el 12-11, este que está aquí. 12-11, 12-11, 12-11, 12-11, 4 veces. Y luego cambiamos al 10 con el índice aquí. Y lo mismo. 10-11, 10-11, 10. Aguantan un poquito el 10 y caen en traste 5. Pero ojo, en cuanto caemos, después de caer, hacemos un pequeño slide hacia atrás. Ya está, fuera. Se quitan en el traste que quieran, en el 3, en el 2, pero básicamente es eso, un pequeño arrastre. ¿Vale? Venga, apuntan y seguimos. Ahora, como ven, tres partes repetidas. Entonces, la última es la que más me interesa porque tiene un pequeño cambio. Del 1.53 al 2.17 es igual que del 0.49 al 1.13, pero la segunda vuelta es igual que la primera. Sin final cambiado en la segunda guitarra. ¿Ok? Me refiero. El 4S que estábamos hablando se hace exactamente igual, pero ya no hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cortar, sino hacerlo seguido con el ritmo entero. Vale, ahora empieza el solo de guitarra, que por suerte es muy sencillito, así que nos vamos a poner en traste 14 de cuerda 2, ¿vale? De segunda cuerda, y entonces nos ponemos con el anular en 14 y con el índice en 12. Hacemos un pequeño bending, ya está, es eso, subir y bajar. Luego 12, ¿vale? Como ven, entonces hacemos eso dos veces, 12, lo repetimos. Después hacemos 14 en primera y 12 en segunda. Eso se hace dos veces. Y luego, después de hacer dos veces, se oye otra vez el bending. 12, ¿vale? Subir y bajar en el bending, recuerden. Luego 12-10. Esto es más seguido. Hasta ahí. Y luego en traste, en traste 11 de cuarta cuerda, hacemos 11, 12 y 14 y lo aguantamos. ¿Vale? Esta es la primera parte del punteo, la primera mitad. Y mientras tanto, la guitarra rítmica se oye más suave esta vez, sin tanta tralla, pero rellena bastante. Y lo que hacemos es 1, 2, 3, 4, en traste 5,
Otras 4 en 2. 1, 2, 3, 4. Subimos a 9 y esta vez hacemos 2 nada más con 9 y 12. 2 y otras 2 con 9 y 11. Pasamos a traste 4. 1, 2, 3. Pero en vez de ser tan literal con el ritmo que llevamos antes, ¿vale? En plan de 1, 2, 1, 2. Aquí es como más acelerado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un pelín más acelerado, ¿vale? Entonces repito. 1, 2, 1. Y aguantamos ahí, ¿vale? Venga, seguimos. Y el resto del punteo, como ven, empieza igual. La primera parte que se repetía se hace literalmente igual. Y después de haber terminado en el 12, después de haber hecho el 14-12, es la segunda vuelta, hacemos 14-14, 14, hammer a 15, que si lo hacemos aquí sería con meñique, o adelantamos la mano y hacemos... ¿Vale? Para hacerlo aquí. Luego 17, 19... en primera cuerda y 15 en segunda. Y después 14. Ya está, eso es lo único que cambia, ¿vale? Mientras tanto, la guitarra de abajo permanece igual que antes, ¿ok? Apuntan y seguimos. Ahora esta parte que es más suave, más relajado todo, lo que tenemos que hacer es volver a ponernos en la postura del re menor en traste 10, rasgueamos esas tres cuerdas, suave, típico rasgueo arpegiado, ¿vale? En plan, así suavito. Luego añadimos el meñique para hacer 11-12-12. Ahora nos movemos y hacemos 11, ¿vale? Con el índice en tercera, 12 en segunda y 14 en primera y rasgueamos. Y ahora justo detrás, ¿vale? Para volver a hacer el 11-12-12. Con corazón. Perdón, con anular. El corazón ya está puesto, con anular. Y eso se repite dos veces, ¿ok? Apuntan y seguimos. Ahora de nuevo parte repetida, del 3-0-4 al 3-39 es igual que del 0-49 al 1-13, pero se repite tres veces todo, y es la tercera vuelta donde hacemos ese final distinto en la guitarra rasgueada, ¿vale? Importante, en la tercera vuelta. Venga, apuntan y seguimos. Y ya para terminar, que esto sería el final, lo que se oye es esto, que la guitarra rítmica haría 5, luego 7, luego 2, y luego más seguido 9, 4 y vuelve a empezar, 5. Arrastra 9, 4, esperamos un poco y justo antes de volver a empezar se oye un 7 y vuelve a empezar, ¿vale? El 7 y vuelves a empezar en el 5. Todo eso se hace 4 veces y después de la cuarta vez ya se oye traste 2, 1, 2, 3, con la misma prisita que hacíamos antes los últimos 4, 1, 2, 3, ¿vale? Importante. Y mientras tanto de fondo se oye ese punteo que está ahí abajo, que sería 4 veces en 15, 4 en 14, 4 en 12, luego 2 en primera cuerda, en 14, y otras 2 en 12, en segunda. ¿Vale? Vuelvo a empezar, otras 4 en 15, otras 4 en 14, ahora 6 esta vez arriba, 14 en tercera cuerda, y otras 2 más debajo. Y vuelve a empezar, todo esto seguido, ¿vale? Así de seguido, pero en realidad más rápido, ¿vale? Más... algo así, ¿ok? Y luego, después de hacer eso 4 veces, nos vamos a 10 en primera. Este ritmo se ha solapado con la guitarra rítmica que tenía el traste 2 aquí, que les acabo de enseñar hace un momento, y después de hacer esto, haríamos 9, lo dejamos un poquito, y deslizamos, ¿vale? Con slide, hasta 7 y nos quedamos ahí. Y ahí ya se acabaría la canción. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que les haya motivado. La verdad que es una canción relativamente sencilla y que suena bastante guay. Así que denle caña y nos vemos en el próximo vídeo.